llevar sentimiento. Pero maravillosa voz la de Farina. Un estilo inconfundible. Sí, que ya no se oyen ese tipo de voces, eran unas voces de esa época. Son voces efectivamente que ya no se dan. Bueno, y hablando de música, vamos a ir con nuestra invitada, con Yolanda Galera, porque retoman, gracias a Dios, la temporada de música este año. Pues sí. Amigos de la música, siempre en activo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí, estoy contentísima de volver otra vez, después de más de un año y medio, con esta pandemia tan horrible que hemos sufrido y que espero que podamos seguir adelante. Nos hace mucha ilusión. Tuvimos que parar el 50 aniversario en el mes de marzo y ahora ya estamos... Sí. Bueno, que te va a poner bien el micro, que no se te oía bien, pero ahora sí. Ahora sí, pero ¿se me ha oído antes lo que he dicho? Sí, perfectamente, sí. Bueno, entonces estamos encantados otra vez, como digo, de poder volver. Tuvimos que parar en marzo por las restricciones que hubo y por el confinamiento. Y claro, se cortó nuestro 50 aniversario. Pero en fin, acabamos de tener los niños Cantore. Sí, perdona un momento, Yolanda, porque otra vez ha vuelto a haber algún problema. Esto es habitual. Estamos como en casa y esto es lo que pasa. En directo y. Pues claro, no pasa nada. Porque hay algún problemilla, vienen nuestros compañeros y lo solucionan. Bueno, sigue hablando. Prosigo. Prosigue. A la tercera para la vencida. Totalmente. Bueno. Esto, y como te digo, tuvimos ya que parar con los niños cantores, se quedó ahí ya forzosamente, no había más remedio. Yo pensé que podríamos... No, desde el primer momento pensé que sería largo, un poquito. No pensé que fuera tan rápida la vuelta. Sinceramente pensé, vamos a estar. Entonces, bueno, estamos contentísimos de volver. Hemos perdido algunos socios en el camino de este año, no por el COVID, pero también por otras cosas. Y después nuestra querida Anne-Marie Phillips, que ha sido la más reciente, que desde aquí le mando un beso, que le haremos también algo los amigos de la música, por supuesto, y que ha sido alguien tan entrañable para nosotros y para el mundo de la música, que yo creo que el mundo de la música ha tenido una gran pérdida en Marbella con Anne-Marie Phillips, en Marbella, en Fuengirola y en la costa. Yolanda, ¿cuándo se produce el reencuentro y con qué programa? Pues mira, se produce el día 22 de octubre, que es un viernes, y teníamos a Bernardo Huidobro programado para cuando cortamos. Y como estaba por aquí, aunque es un guitarrista chileno, pues le retomamos a él y vendrá la guitarra clásica española, que además es cinco siglos de música clásica. Va a ser precioso, con obras de Joaquín Nin, de Alfonso Mudarra, de Gaspar Sanz, de Fernando Sor, de Dionisio Granado, de Francisco Tárrega. Bueno, una serie, son cinco siglos, que abarca desde el barroco hasta el siglo XX, ¿no? Y va a ser muy didáctico y muy bonito. La verdad es que estamos muy contentos de empezar y empezar con este guitarrista que es chileno, que es mundialmente está considerado un guitarrista estupendo dentro del mundo de la música en el mundo. Y la verdad es que es algo también con música española, música clásica, y yo creo que es bonito, y ya que no pudo venir en aquel momento, pues retomarlo con él me pareció que está ahora por aquí, digo, pues fantástico. ¿Y dónde va a ser? En el Hotel Don Pepe, que desde aquí le doy las gracias otra vez al Hotel Don Pepe, estamos encantados de volver, siempre tan amables con nosotros y apoyando la cultura, ¿no? Y bueno, encantadas, como te digo, de poder volver, y espero que los socios se animen, que vengan. Vamos a tener las restricciones máximas por el COVID, aunque ahora ya está más abierto, pero la sala va a estar con todas las... Por supuesto, que todo el mundo acuda con mascarilla, eso sí lo pido, por favor. Si puede ser que estén vacunados, mejor, si no, pues que tengan todas, por favor, todas las precauciones posibles. La sala estará dispuesta para que no tengamos sillas cercanas y todo. Y espero que salga muy bien. Y que acudan y que vengan. No vamos a mover los precios desde la última vez de nuestros socios. Tenemos unos teléfonos de contacto, que es el 952-815047, y sobre todo el móvil, que es el 696-133192. Ahí le informamos. Los tickets también para el socio transeúnte, como decimos, estarán a venta también por medio de cuenta bancaria, si me llaman mejor. Pero bueno, y siempre pues dispuestos a volver con cariño, con amor, con esa tristeza que nos dejó este tiempo, pero con una ilusión en el futuro y con estas personas que ya no están con nosotros,
que estarán presentes y la música llegará a sus almas, eso espero, y poder estar toda la temporada, que eso queremos, estar cumpliendo la temporada. Este año has tenido la oportunidad de encontrarte con el presidente de honor, con Plácido Domingo. Ah, sí, eso quería contarlo, porque para mí ha sido algo, y sobre todo para la asociación, muy importante. Nuestro querido Plácido Domingo, que lleva 38 años con nosotros, que desde aquí le mando un abrazo grande, una persona tan entrañable, un artista tan enorme como es español, que por el mundo entero ha llevado su nombre, y el de España, aunque él viva mucho tiempo en México, pero para mí ha sido este verano cuando volvió a Starlight y volvieron a llamarme para colaborar con mis socios, fue algo fantástico, es la tercera vez, la primera, como sabéis, lo trajimos nosotros, que era Antonio Lizarza, entonces el presidente, que fue alcalde de Marbella, en el 83, que acababa de morir Arthur Rubinstein en el 82, accedió a la presidencia, y yo todo este tiempo, ahora cuando volvió en agosto, él está apoyando a través de sus hijos, que su hijo Álvaro le lleva sus cosas, con la asociación, por todas las vicisitudes que han tenido malentendidas con respecto a su persona. Entonces ha estado muy agradecido. Organicé en el Marbella Club con el Conde Rudy y María Luisa una pequeña cena para estar con él, y vino con su mujer Marta, su hijo Álvaro, como digo, que es el que lleva, y también vino un amigo de ellas que era la que fue mujer de Jules Breiner, Doris Breiner. Encantadores todos, y él estaba encantado y emocionado, y nosotros también, fue una cena muy agradable, y luego un concierto muy bonito en el cual le entregué un diploma, que se lo dije, de amigos de la música de todos estos años. Él estaba muy emocionado, y de hecho él, tengo ahora un trato, ya lo tenía, pero mucho más directo con él, es una persona que necesita ahora mucho apoyo y mucho cariño, y hay que demostrárselo, quiere volver más a Marbella, yo digo, vuelve todo lo que tengas que volver, porque te vamos a recibir el concierto con Starlight y Catalán Occidente, con Sandra y con Ignacio, fue fabuloso, estaba lleno a tope, más de 1.500 personas, con las restricciones que había, además de si no hubiera habido más gente por el COVID, ¿no? Cantó maravillosamente, tiene una edad y todavía tiene una voz maravillosa, y yo creo que hay que seguirle apoyando, y estoy muy orgullosa de que sea nuestro presidente, y que ahora ella haya colgado su página y que ha dado las gracias a amigos de la música y está encantado de llevar 50 años con nuestra asociación. Eso para mí me llena de orgullo, y a todos los socios, por supuesto, y espero que vuelva pronto y organizar, como yo quería también, una cena, pero con todos los socios, como le dije, para que vengan, ¿no? Y darle el homenaje que Marbella se merece, y me encantaría además que tuviera alguna calle, o que Starlight, aparte de llamarse Starlight, llevara también el nombre de Plácido Domingo, que se lo dije y lo he dicho varias veces, puesto que él lo inauguró. A mí me encantaría esa demostración de cariño de Marbella, porque además es una persona importante y la cultura es... Pues, como tú muy bien decías, lo necesita en estos momentos, apoyo. Muchísimas gracias por haber venido a contarnos esa apertura que te hace tan feliz el próximo día 22 en el Hotel Don Pepe. Espero que vayan muchísimos socios y que de nuevo retoméis la actividad periódicamente, como nos tienes acostumbrados, Yolanda. Muchísimas gracias, Bárbara, muchísimas gracias, Paco, al Hotel Don Pepe, y a todos mis socios y a mi junta directiva por estar ahí siempre apoyando, y a todos los que colaboran con nosotros. Gracias, placer, de verdad. Un placer que hayas estado. Igualmente. Gracias, Yolanda. ¿Nos vamos, Paco, con música? Sí, vamos a recordar mi jaca. Uy, mi con jaca. Con Estrellita Castro. Madre mía, me voy a sacar un minino aquí, como yo ya sé. Todos los días nos cogen carrito. Con el carrito del ELAP, claro. Es porque que hay noticias por lo de Fiola, ¿sí? Como en casa. Lo que pasa es que, claro, nos queda tan poco tiempo y nos quedan todavía dos invitados que estábamos hablando de qué íbamos a hablar. Bueno, Miguel, buenas tardes ya. Buenas tardes. Y rápidamente le damos un pelín a lo que yo pretendía, que era que me dijeras que entran en vigor ya el uso de las barbacoas. Sí. Previo permiso. Sí, claro, por supuesto, para que todo no se desmadre. Pero vamos, ya incluso la de Vigil de Quiñones ya está abierta desde el viernes. O sea, ya está abierta. Y el sábado 16 se abre en Abuelis. Vale, aclarado. Tostón sí, Tostón no, y ahora vamos con... Tostón todavía no está decidido. Entonces, para el Tostón ya vendrás otro día. Todavía no está decidido si sí o si no, y el lugar tampoco. ¿Sabe? Porque como sabéis, siempre se ha hecho en Puerto Rico, pero Puerto Rico ahora las circunstancias no invitan a que se haga allí. O sea que yo, por mi parte, si se hace, creo que es mucho mejor en Nahueles. Vale. Y más, si está abierto ya para los... Bueno, estando aquí Miguel Lima,
¿cómo no lo voy a preguntar yo por los espigones? Y está deseado de es que además, te tengo que preguntar que hay novedades. ¿Cómo va el asunto de los espigones? Bueno, los espigones está parado en la última apertura de alegaciones que hubo. Se sacó a información pública el proyecto para la zona de Marbella. Anteriormente se había sacado el de San Pedro, el proyecto para la playa de San Pedro. Entonces hubieron algunas alegaciones y estamos a la espera de que el gobierno, en su delegación de costa, decidan ya sobre esas alegaciones. Entonces nosotros, como ahora hablo como presidente de la Asociación de Espigones de Marbella, pues entonces nosotros un poquito se nos ha acabado la paciencia. Llevamos años detrás de esto. Marbella un poquito maltratada con respecto a las playas desde que nos quitaron los espigones. Y digo quitaron porque nos lo quitaron, porque lo habíamos pagado nosotros con los dineros de nuestro bolsillo. Se hizo un impuesto especial para que se construyera. Sí, sí. Entonces ya nos hemos cansado un poco, entonces hemos sido muy respetuosos con el gobierno. Todos los partidos han estado de acuerdo con nosotros y todo. Entonces ahora hemos hecho una encuesta sobre qué pasos dar. Lo hemos hecho en nuestra página de Facebook, ¿no? Entonces hemos elegido tres opciones, un nuevo escrito, que ya llevamos 2.000 escritos, otra, una nueva moción en el ayuntamiento, como la que hicimos ya, que todo el mundo votó a favor, y lo que no habíamos hecho nunca es echarnos a la calle. Entonces posiblemente, que es lo que está en la encuesta, es lo que más se está votando mayoritariamente, es nada de jaleo, nada de esto, no ponernos en la plaza o naranjo debajo del ayuntamiento, que no pega ni en el sitio, porque nos tendríamos que ir a la delegación de Costa a Málaga y trasladar a todos los marbelleros allí es más difícil. O sea que estamos pensando en hacer una caminata por la playa desde donde estaba, desde el Don Pepe hasta el puerto pesquero, que es donde estaba, que sea una caminata multitudinaria que acuda a todo el mundo para decirle al Estado que agilice, ya que nos han presentado un proyecto muy disminuido con respecto a lo que pedíamos, ya que el nuevo proyecto incluso no incluye un espigón en la playa central, la que está delante del Fuerte de San Luis, pues por lo menos lo que nos van a hacer, los dos espigones estos exentos desde el puerto deportivo hasta Lancón, que lo agilicen, que lo hagan lo más antes posible para que, a ver, nosotros que es la curiosidad, a ver si van a funcionar o no. Porque los que tuvimos funcionaron, esto no lo sabemos. Y por supuesto, para que arreglen, que incluyan este arreglo, sea en el mismo proyecto o con un nuevo proyecto, las playas que van desde el puerto deportivo hasta el puerto pesquero. ¿Y cuándo será esa caminata multitudinaria? Es que como todavía está en fase de encuesta. Bueno, ¿sabes? Tú me lo pones, nosotros lo decimos aquí. Sí, sí, seguramente y convocamos será a todo el mundo. Ya la fecha que estamos, seguramente la convocaremos, si gana esa opción, sí. La convocaremos para los primeros días de noviembre. Un día bueno de sol, un domingo. Yo creo, Miguel, que como tenemos tantas reivindicaciones históricas, vamos a tener que hacer una caminata cada día o cada semana una. Habrá que hacer otra por el tren, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, por el tren. Porque no veas. El tren, sí, el tren. Yo me acuerdo de pequeño, que mi padre tenía unos amigos en Fuengirola y en los años 70, yo tendría 8 años por ahí, pues me acuerdo que íbamos a la casa y justo al lado de la casa de estos amigos de mi padre estaban clavando los pilares para que pasara el tren hasta Fuengirola. Y ese tren iba a llegar hasta Algeciras. O sea que desde entonces estamos esperando. Bueno, el que espera desespera, pero la paciencia siempre es premiada. Miguel, como nos queda pendiente hablar lo del tostón y más ampliamente cuando te den la fecha de las caminatas, ajá. Te invitamos a que vengas otro día. Te agradecemos que hoy hayas venido, que hoy vamos contrarreloj porque nos queda todavía una invitada. Y bueno, tú nos tienes, como tenemos contacto, nos tienes informados y vienes otra vez en cuanto tengas novedades. Ya te he dicho que cuando tú me digas ven, lo dejo todo, lo ya dejo lo y además lo he hecho así. Oye, he me ha encantado. Las teclas. Es que me ha encantado. Muchísimas gracias, Miguel. Es un Muy placer. Bien. El placer es nuestro. Bueno, pues mientras se sienta nuestra última invitada del día de hoy, sí. Escuchamos a Rafael con la balada de la trompeta. Uy, qué maravilla. O sea, te gusta a ti, ¿verdad? Qué bonito.
bonita, una balada de muy trompeta. Bonita. Y además la manera de interpretar de Rafael es única porque él hace la trompeta con su voz. Es que es maravilloso. Eso es único, ¿eh? Es que es maravilloso. La verdad que si tú oyeras cantar, que no quiero que me la pongas en un compromiso, a nuestra invitada, alucinarías de la voz que tiene tan bonita. Hoy no la voy a poner en un compromiso, pero otro día sí. Bueno. Lo digo para que se vaya preparando. Sí, sí, porque contigo hay que tener un miedo, madre mía. Nuestra doctora María del Mar Luque, que sale de una guardia, la pobre, y viene aquí, la tenemos guapísima, al pie del cañón. Muchas gracias. Pues yo encantada de estar aquí con vosotros y avísame con tiempo, que me prepare, si no. Bueno, tú has salido de una guardia, ¿cómo está el tema que yo creo que nos interesa a todos, pues, de la vacunación, de los ingresos, de todo eso en primer lugar? Pues mira, los ingresos afortunadamente han caído en picado. Igual que ha caído la incidencia acumulada en las calles, pues eso siempre al final en el hospital se traduce en menos ingresos. Desgraciadamente tenemos todavía pacientes que llevan una evolución larga porque el COVID es una enfermedad que afecta respiratoriamente a los pacientes y muchos los tenemos muchos días en ventilación mecánica, algunos hasta más de un mes. Entonces, claro, los que tenemos ahora pues son los que ya ingresaron hace pues a lo mejor un mes, dos semanas. Y luego siguen ingresando pacientes a un ritmo muy bajo, hay que decirlo, pero son sobre todo pacientes no vacunados. Por eso yo, hombre, me gustaría hacer hincapié y que yo entiendo las reticencias de las personas a vacunarse. A nadie le gusta ponerse un medicamento ni pincharse una vacuna, no nos gusta a nadie, pero está absolutamente demostrado que los pacientes o las personas que están vacunadas no llegan a la UCI, se pueden contagiar. Pueden pasar un COVID leve, pero no llegan a la UCI. Y eso lo veo yo día tras día. O sea, no lo estoy leyendo en artículos científicos, no me lo están contando, no lo estoy escuchando en programas de opinión, ni en la televisión, ni me lo está diciendo la OMS. Lo veo todos los días en mi práctica clínica diaria. Veo lo que entra en la UCI. Y los pacientes vacunados no entran en la UCI, vacunados con pauta completa. Ahora la pregunta. Siempre, pues yo conozco a fulanito que se vacunó con la pauta completa y está ingresado en la UCI. Hay una pequeña proporción de personas que tienen enfermedades crónicas o que tienen déficit de inmunidad, que su inmunidad no es fuerte, pues porque tengan tratamientos con corticoides, tratamientos, pues por ejemplo la artritis reumatoide tiene un tratamiento muy potente inmunosupresor. Entonces estas personas no tienen la capacidad de fabricar anticuerpos igual que nosotros. Y entonces pues son más débiles, pero aún así la vacuna les protege. Bueno, ahora se está poniendo la tercera dosis para personas que tienen problemas de salud especiales, ¿no? Sí. Por ejemplo, trasplantados, ¿no? Se está poniendo la tercera dosis en mayores de 65 años que tengan enfermedades crónicas, trasplantados, enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias, de 65 años para arriba. Y luego en personas más jóvenes que sean inmunodeprimidos, por ejemplo, los trasplantados. Eso, los menores de 65 años, por ejemplo, con tratamientos inmunosupresores, se tienen que poner la tercera dosis. Ya en Málaga se está vacunando a las personas mayores, las residencias de la tercera edad, ya se ha empezado a hacer la vacunación con la tercera dosis. Y luego los profesionales de primera línea también estamos en ello. Nos tienen que poner la tercera dosis a los sanitarios que estamos trabajando día a día con el COVID y también, por ejemplo, a los maestros también. Si te descuidas, te toca. Ya como te has jubilado, no. Bueno, pero tú sabes que yo tengo problema cardíaco. Eso sí, no sé. O sea que me tendré que poner la tercera. Hablando de otro tema, ¿qué te parece a ti? Ahora se están quitando las restricciones en muchos sitios. Sí. Esas avalanchas, esos problemas que hemos tenido en el fin de semana en Madrid. Esa ansiedad que tiene la gente por beber, por salir, que está perjudicando. Y precisamente ayer el día de la salud mental decían lo que habían aumentado los casos de depresiones, de cosas a raíz de todo esto. Pues mira, tienes razón en todo lo que estás diciendo. Pues por un lado viene un momento ahora de apertura en el que, bueno, ya tú sabes que la provincia de Málaga, menos el distrito Costa del Sol, que está en nivel 1, el resto está en nivel 0 de alerta. Entonces, bueno, pues llega un momento en el que ya lo necesitamos, ya la gente necesita salir, necesita sentirse sin miedo, necesita sentirse libre del miedo, yo lo comprendo, llevamos mucho tiempo pasando miedo. Pero, y es cierto lo que dices de la salud mental, también lo observamos en la UCI, estamos teniendo un aumento de los ingresos por intentos de autolisis, que en otras épocas pues, los tenemos siempre,
pero se están dando mucho más en esta época a partir del confinamiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos ganas de salir y no está mal. Quiero decir, hay que salir, hay que vivir, porque esto ha venido para quedarse y tenemos que vivir con ello. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay que tener precaución. No hay que tener miedo, pero hay que tener precaución. ¿Qué es lo que yo aconsejaría? Porque ahora, bueno, salimos, hay festivales, hay ferias, hay aglomeraciones. Pues todas las recomendaciones que nos dan, al final son muchos números, muchas cosas, los aforos, el porcentaje, y nos hacemos un lío grande. Pero yo creo, y es mi objetivo hoy, que podamos resumir en pocas cosas. Está demostrado que el COVID se transmite por aerosoles. Luego, hay dos cosas muy importantes. Una, guardar la distancia de seguridad, 1,5 metros mínimo. Si estoy fumando o emitiendo algún tipo de vapor, las vaporizaciones estas que utilizan también, el vapeo, 2 metros. ¿Bien? Pero si no, 1,5 metros de distancia de seguridad. Y mascarilla. La mascarilla se va a quedar, aunque estemos en nivel de alerta cero, porque es lo más efectivo, porque el contagio es respiratorio, luego la mascarilla siempre me va a proteger. Entonces, en la cabeza mantengo la distancia, que voy a un festival, voy a una feria, voy a cualquier sitio, distancia de seguridad, 1,5 metros y mascarilla, y con eso podemos estar muy tranquilos. Por supuesto, en interior, la mascarilla siempre, pero en exterior, pues si tengo dudas, me pongo mi mascarilla y guardo distancia de seguridad. Y luego, pues en mi bolso siempre, un tarrito de gel para limpiarme las manos. No es la fuente principal de contagio, pero bueno, es una fuente de contagio. Si la puedo eliminar de una forma tan simple como limpiarme las manos con un gel, pues ya está. Bueno, María del Mar, cuando haya fármacos específicos que curen la enfermedad, sí, quizás cambiará también la perspectiva, ¿no? Sí, no es fácil, porque llevamos mucho tiempo no solamente luchando contra el coronavirus, hay muchas enfermedades víricas, hay tratamientos efectivos contra ellas, pero en el caso, por ejemplo, del SIDA, del VIH, ha costado mucho tiempo desarrollar tratamientos que sean efectivos. Afortunadamente, hoy en día, el VIH es una enfermedad crónica. Hoy ya nadie se muere de SIDA. Efectivamente, es una enfermedad crónica. Las complicaciones que vienen asociadas a la enfermedad, como algunos tipos de tumores, son los que al final pueden acabar con la vida de estos pacientes. Pero no el SIDA como tal, porque ya se desarrolló el tratamiento, pero ha tardado un tiempo largo en conseguir, hemos tardado tiempo en conseguir esta situación. Y con el COVID va a pasar lo mismo. Nosotros ya utilizamos antirretrovirales, utilizamos fármacos antivirus, por decirlo de alguna manera, pero no hemos conseguido una eficacia suficiente y los utilizamos. Hay criterios, tenemos dos fármacos principalmente, que son los que utilizamos en los pacientes menos graves y más graves, que están ya introducidos en la práctica clínica diaria, con resultados heterogéneos. Hay personas a las que le va bien y hay personas a las que no les va demasiado. Entonces, todavía, aunque hay muchas promesas en el horizonte, pero todavía no tenemos un fármaco aprobado y para usarlo en las manos nuestras. María del Mar, ¿qué hacemos con la salud mental, que es la hermana pobre de todas las enfermedades pues que sí, en todo, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en las grandes capitales, han salido a reivindicarlo de forma masiva, sí, con testimonios de madres, incluso ahora que se ha aumentado las enfermedades mentales? ¿Qué pasa con eso? No somos conscientes y yo creo que puedo entonar un mea culpa, porque muchas veces los médicos no le damos la importancia que tiene que una persona venga con una depresión o que venga con un problema de salud mental. La cabeza manda, o sea, la cabeza, la mente manda sobre nuestro cuerpo. Hay cosas que nosotros no seríamos capaces de hacer y que si tenemos la suficiente fuerza de voluntad y nos empeñamos en ello, somos capaces. Y lo mismo pasa con la enfermedad. Si enfermamos mentalmente, nuestro cuerpo acaba enfermando. Hay enfermedades que se llaman psicosomáticas, que son enfermedades que finalmente el problema psicológico o psiquiátrico acaba somatizando, acaba produciendo problemas corporales, y esto es más importante de lo que nosotros creemos. Porque sí que un estrés mantenido, por ejemplo, un estrés crónico mantenido, te puede provocar alteraciones en tus glándulas suprarrenales, producir más cortisol. O sea, que no estamos hablando solamente de que se está inventando una enfermedad, ¿no? Como es psiquiátrico, tiene un problema psiquiátrico, pues dice esto, pero realmente no está pasando. Sí está pasando. Porque la cabeza, los neurotransmisores, pueden actuar
sobre distintos mecanismos biológicos del cuerpo y te pueden hacer enfermar. Todavía hay mucha gente que piensa que ellos nunca van a enfermar mentalmente y que además cuando una persona tiene, por ejemplo, una depresión, consideran que eso es como una especie de tontería, que se lo está haciendo, que tiene mucho cuento. Eso de decir, es que tiene mucho cuento. Sí. Qué error, ¿no? Esto es más frecuente de lo que pensamos. Y en muchos colectivos, no solamente personas con un nivel cultural medio, no, hay personas con un alto nivel cultural que desprecian este tipo de enfermedad mental. La depresión es un problema muy frecuente, el síndrome ansioso depresivo es uno de los más frecuentes. Y tal como llevamos el ritmo a la vida diaria, las frustraciones que se nos generan, no solo en nuestra edad, en los adolescentes también, las frustraciones por enseñar cosas que ellos quieren, que anhelan y que nunca van a poder tener o que son absolutamente inalcanzables, ¿no? Como en el caso de la percepción de la propia imagen corporal, el ideal de belleza al que yo tengo que asemejarme. Todas estas cosas generan frustraciones que al final derivan en síndromes ansioso-depresivos. Hay depresiones que son reactivas, que son las que se producen cuando tengo un problema, un motivo, y hay depresiones mayores endógenas que vienen porque igual que uno tiene un problema intestinal o aparece un cáncer de esófago, pues aparece una depresión mayor endógena. Hay predisposición genética, en fin, que se puede ver. Y hay otras enfermedades mentales, la esquizofrenia, la psicosis paranoide, que si hay muchas enfermedades mentales, quizá la depresión es la más frecuente o la que vemos con más, la que tiene una mayor incidencia. Y yo creo que hay que darle el peso que tiene, que hay que cuidar mucho a la persona y que hay que cuidar mucho su esfera psíquica para que finalmente no enferme el cuerpo. Y en esto tenemos que aunarnos los profesionales sanitarios, los médicos, los psicólogos, los psicopedagogos. Quiero decir, son equipos multidisciplinares que tenemos que ponernos ahí a ver a la persona y a ver su problema. ¿Cuántas veces tenemos las pacientes con fibromialgia? Es una enfermedad muy poco conocida y muy denostada. Cuando una paciente llega con fibromialgia, pues como no tenemos solución, pues nos cansa. Pues no, hay factores psicológicos que influyen y que hacen que esta persona tenga dolores. Hay niveles de serotonina alterados en esta patología. Luego, la patología mental, la patología psiquiátrica, la depresión, finalmente te puede hacer caer en un problema somático, en un problema del cuerpo. Yo diría algo más, que no solo sois los doctores y los psiquiatras los que os tenéis que esforzar, yo diría que son las administraciones las primeras que tienen que esforzarse tanto en la salud mental como en otras cosas, porque si hay tanta demanda, tendrían que poner más medios. Es mi opinión. Yo lo comparto también. Tú también. Bueno, yo qué voy a decirte. Nosotros siempre estamos necesitados de más medios en todas las esferas. La sanidad está siempre corta. Estamos cortos, pero bueno, María hacemos Mar, lo que podemos. Como siempre, gracias por haber venido. A vosotros. Te esperamos próximamente. Cuando quieras. Vete preparando alguna cancioncilla. Vale, voy a madre mía, pensando. Madre mía. Bueno, desde aquí felicitar a todas las pilares, ya que mañana no vamos a estar en el mercado. En el mercado. Felicitar a todas las pilares. Y nosotras nos vamos a una comida de la Junta Directiva del Rotary. Y desde aquí quiero recordar el motivo, que es que el viernes día 15 tenemos la cena de gala del 43 aniversario en la finca Malur y que todavía están a tiempo durante el día de hoy a comprar alguna entrada si quieren. Pues el miércoles yo pienso estar aquí, pero Bárbara me abandona y se va a San Pedro. Pues sí, no te iba a decir que no te abandono con mucho gusto, pero sí tengo ganas de feria y de estar en la calle. Muy bien. Aunque ya el otro día en Ojén viví feria. Pues ya nos contarás. Pues ya os contaré, claro que sí, desde allí en vivo y en directo estaremos y tú desde aquí también en directo. Muchísimas gracias, Paco, María del Mar, gracias a todo nuestro equipo y a ustedes. Que pasen un estupendo día de la Hispanidad, la Virgen del Pilar, patrona de España. Las gafas de Lennon hicieron historia y algún que otro gesto que hoy guardo en memoria del tiempo que fue. Un tiempo de flores y buenas noticias, un tiempo de amores y dulces caricias y más.